Menos mal, solo los monos contraen esta enfermedad. Ay, menos mal, solo tengo perros. Y gatos. Pero son los humanos los que traen la enfermedad. En las manos, pero no es a propósito. Mi esposo me dijo que la mayoría de personas viven de manera inconsciente. Es decir, no tienen costumbres específicas. Parece que se están muriendo de eso. Ay, debemos hacer lo que sea necesario. En el pasado tocaba lavar muy bien las zanahorias porque las zanahorias contraían la lepra. ¡La lepra! Ahora son las papas las que te dan diabetes o te engordan. La espinaca también es mala porque te da mucha sangre. Las lentejas, almidón. ¡Oh! Las frutas, verduras y todas esas ensaladas te dan colitis. Si los cocinamos, no tienen más vitaminas. No tienen enzimas. Esto también te mata. El alcohol duele y te hace alcohólico. El agua es mala hasta en las botas porque te hace inflamar el estómago y te pone ranas. La carne, ay no, la carne también es mala porque tiene ácido úrico y el pescado te irrita. Ah, todos somos idiotas. Todos somos idiotas que por desgracia estamos gobernados por más idiotas. Habrá que encontrar un remedio para esto. Este remedio no se encuentra en ninguna parte. No, no importa, no importa. Lo encontraré para ti de todos modos. Lo encontraré cuando desees. A todos nos gustaría. El conocimiento es poder. El poder y el conocimiento son las dos facultades del alma. El alma del hombre. Les digo que no iba muy bien. Estaba como la niebla espesa. Ya no entendía nada. Estaba inquieto, una especie de impotencia nerviosa y musculosa. Ni siquiera iba bien en absoluto. En absoluto. No podía quedarme ni acostado, ni sentado, ni de pie. No puedo caminar porque me atrapó el cansancio. No podía quedarme quieto. Pero, no sé, sin embargo, habrá una solución. ¿Cuál? Es una no muy buena, pero es la única. A ver. Colgarte. ¡Colgarlo! ¡Eso es peligroso! ¡Es peligroso! ¡Ay, no! ¡Es peligroso! ¡No! Es un riesgo para correr. Para mí es peor la depresión. El mundo entero se había convertido en un planeta distante, impenetrable, de acero, cerrado. Algunos algo hostiles y extraños, casi sin comunicación. Todo cortado. Fui yo quien fue encerrado. ¡Pero encerrado afuera! ¿Y dónde estaba la tapa? ¿Adentro o afuera? Da igual, no pude levantarlo. Pesaba toneladas. Toneladas y toneladas de plomo. No de acero. No. De acero era. No. El plomo aún se puede fundir, sí, era de acero. Nunca he podido levantar más de 60 kilos. Es más fácil 60 kilos de paja que 60 kilos de plomo. Sigue siendo más ligera la paja, ¿no? A veces nos preguntamos cómo podemos ganarnos la vida. No siempre es alegre, como dice mi amigo Gastón. Quizás sería mejor morir. No lo digas, que es de mala suerte. Nosotros no somos de los que les pedimos a los astros. No. No de los astros, pero tal vez sí de los desastres. ¡Ah! Ay, no, qué chiste tan malo. No, técnicos superiores acuden a los astros. Irán a la luna. Irán a las estrellas. Llegarán más lejos que nosotros, pero no sabrán más que nosotros. ¿Qué vista tendrán? Una más grande que la nuestra, ¿no? Sí, pero ¿qué sabrán de todo? No sabrán nada sobre nada, es todo lo que importa. El resto no es nada. De hecho, la nada no importa mucho.
Aún así, prefiero los pisos de arriba, los superiores. Los inquilinos de pisos superiores tienen una vista más alta y más extensa que los inquilinos de los pisos inferiores. No siempre. ¿No? ¿Cómo es eso? Si la casa está en la costa, los inquilinos de arriba tienen sus ventanas o sus aparatos o tienen más vecinos, entonces no ven nada. Y los pisos de arriba serán como una cueva. Para otros es solo la perspectiva, o sea, los de abajo siempre pueden ver más alto. Ciudadanos y extranjeros, un mal desconocido se ha extendido a través de nuestra ciudad. No se trata de una guerra, no han habido asesinatos, estamos viviendo normalmente, con calma, muchos de nosotros en medio de la felicidad. Nos vamos con nuestro corresponsal, Smith. De repente, sin causa aparente, sin señales de enfermedad, las personas están muriendo en sus hogares, en sus casas, en las iglesias, en las esquinas de las calles, en lugares públicos comienzan a morir. ¿Logran imaginarse eso? Estos no son casos aislados, no. Una muerte aquí, otra muerte allá. Hay una progresión. Hay una progresión numérica en el número de las muertes. Las muertes cada vez son más numerosas. Historiadores, sociólogos, teólogos y médicos afirman que este es un mal que vuelve cíclicamente, raramente, pero cíclicamente, y que este ciclo cíclico se nota desde hace unos pocos años atrás. Este es un mal que le da la vuelta al mundo y atraviesa ciudades más felices, justo cuando se creía que no había nada que temer. También podemos adivinar que las cosas... Terrible fenómeno se ha reportado en ciudades bastante lejanas. El tapabocas. Como en París y en ciudades bastante antiguas como Berlín. También se han reportado casos en Sicilia, pero no tenemos documentos que comprueben si fue en Sicilia o en Bruselas. Un momento. Me acaban de informar que el virus ha llegado a nuestra ciudad. Ha destrozado a muchas familias, cobrándose la vida de muchos habitantes de la ciudad en las pocas horas que llevamos. Sin embargo, sus familiares están inmersos en un profundo dolor. Volvemos al estudio. Pensamos por un momento que podríamos explicar este fenómeno mediante un regreso, una reaparición de viejas disputas ancestrales entre familia o en la misma familia, ya que es algo que no está permitido en nuestra actualidad. Por cuestiones morales, quedaría en lugar a un castigo penal. Pero la gente muere en la misma casa. Así como en casas lejanas, extraños mueren al mismo tiempo. Personas que no tienen relación alguna entre ellas. Así que podríamos pensar fácilmente que fue una pelea entre extraños. Demasiadas coincidencias nos han hecho abandonar el camino de la coincidencia. La gente está muriendo al azar. Ministro de Salud, ¿cuál es el panorama? ¿Qué cree usted que va a pasar? Cualquier sospechoso que entre a una casa será encerrado con la gente de la casa. Cuidado con los sospechosos. Hay que reportarlos por el bien del público. Pedimos cirujanos, personas que transporten los cadáveres, enterradores. Todos están sirviendo. Todos deben estar listos para supervisar o enterrar a su vecino. No existe cura para el mal. Podemos tratar de limitarlo. A partir de eso, tal vez alguno de nosotros tengamos éxito. Pero no cuenten con eso. Cada vez hay más mendigos y vagabundos. Los espectáculos y eventos masivos están
prohibidos. Las tiendas y cafeterías permanecerán abiertas de forma controlada el mayor tiempo posible para reducir la propagación. Claro, si es que hay propagación. Porque el mal puede caer del cielo como una lluvia invisible que incluso podría atravesar techos y paredes. Como dije, no habrá más reuniones públicas. Los grupos se dispersarán. No podrán estar más de 3 personas juntas. También está prohibido pasear. Los habitantes deben circular de 2 en 2 para que puedan ver al otro y avisar a las funerarias si alguno se cae. Necesitamos de todo nuestro apoyo y coraje, de toda nuestra fuerza para afrontar esta situación. Necesitamos también brazos para cavar hoyos, debemos expropiar lotes baldíos, sitios de construcción, porque no hay más espacio en los cementerios. Pido voluntarios para monitorear hogares infectados, para evitar la entrada a estas casas o lo que sea. Necesitamos inspectores para investigar hogares afectados por la enfermedad. Esto es para ver si se trata de una enfermedad altamente mortal. Enfermeras, necesitamos determinar las causas de muerte, examinar incluso a los vivos y ver si tienen manchas, enrojecimiento, hinchazón y denunciarlos a la policía para que estén bien encerrados. Váyanse a casa, dejen que todos se queden en casa, salgamos solo por lo estrictamente necesario. En cualquier casa contaminada se pintará una cruz roja en la puerta de 30 centímetros de largo con la siguiente inscripción: Dios, ten piedad de nosotros. Nos vemos en la misión de las 7. Esa falda es linda. Es que me encanta cómo se te ven los rojos en ti, hija. Ese y el primero. Decidido. Ma. Todas las noches estoy soñando con un monje vestido de negro. Es solo un sueño. Pero es que todas las noches sueño lo mismo. Ese es el monje, ¿cierto? Es solamente un monje. ¿Lo hace tener miedo? Pero es que yo siento que no augura nada bueno. No tiene nada que ver. Ese monje visita a los enfermos y los sana. Mientras que tú estés lavando tu baño bien, como se debe,
Y pensando en cosas positivas, nada te va a pasar. Piensa en la playa, en un día soleado, en cuando te bañaste en la lluvia, cuando haces postres conmigo, por ejemplo. ¿Y qué te parece este collar? Más que bien. Me gusta mucho. Pero es que yo no me lo quiero poner. Ponte rojo en los labios y en la cara, por favor. Te ves como pálida, ¿no crees? No encuentro el labial. Pero es que la verdad yo sí me noto como pálida, ¿no? O sea, como que he perdido tanto color. No entiendo por qué. Mira esto. Escuchaste. Ya se fueron, no era aquí. No era con nosotros, sigue. ¿Ma? Hija, vas a ir, solamente tienes un malestar, nada más, es una migraña y ya. Me estoy sintiendo como cansada. No más, mira, te vas a arreglar y vas a salir porque tienes una cita con el hombre más pudiente del país. Por favor, arréglate. Tengo dolor de cabeza. Me está doliendo la cabeza. No, siempre me haces show. Siempre es lo mismo y tú sabes que te pones nerviosa cuando vas a salir, no más. Es solamente un dolorcito, una migraña. Déjame recostarme 5 minutos, ¿sí? 5 minutos. No, te vas a arreglar. Siempre es el mismo show. Solamente 5 minutos, ¿sí? No es un show, me estoy sintiendo enferma. Hija, no, no. Son solo 5 minutos, bueno, no me siento bien. Poco, pero me haces el favor y te arreglas, ¿sí? Solo unos segundos. Tú vas a salir, y vas a volver y me vas a contar cómo te fue en tu cita, hija. Hija. Hija, tómate un vaso de agua. Me está doliendo mucho la cabeza. Es solo un malestar, toma agua. ¿Qué más te duele? El estómago. Y estoy sintiendo frío. No, no puede ser eso. No sé. ¡Mamá! No, mañana mismo voy a ir a cuidarte. Tú no te preocupes, por favor, aguanta. Yo voy a comprar un tiquete ya mismo para ir a cuidarte. No, yo sufro. ¡Ay! No, no digas eso, por favor. Estoy sufriendo, mamá. Prende esto. ¡Hija! No te está pasando absolutamente nada. 222, ¿cuál es su emergencia? ¡Aló, aló! Mi hija está en otra ciudad, por favor, ayúdenla. Por favor, vayan, no, hagan no, algo, yo no puedo ir. ¡Ayuda! ¡Hija! Disculpe, nuestras líneas están sobresaturadas. Favor, inténtelo más tarde. Cuando salí de la casa de mis amigos, había solo 2 de ellos. ¿Qué busca en el periódico? Cuando regresé, subí las escaleras. Habían 11 cadáveres. Pero, ¿cómo lograron multiplicarse?
que se necesita saber. Lo que se necesita establecer. Es si se multiplicaron en vida o en muerte. Ay, en todo caso, eso pasó en 5 minutos. Querida. Quizás es por la... ¿Aló? Mecanización. ¿Aló? 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 Pues yo la verdad muy bien, he tenido migrañas, pero pues ahorita estoy muchísimo mejor. Lo que pasa es que está como impresionado con los eventos, ¿sí están al día? ¿Qué eventos? ¿Qué eventos? ¿Te refieres a la...? La enfermedad, sí, esa epidemia que está en los barrios bajos. ¿Esto solo pasa en los barrios bajos? Aquí estamos a salvo. Es que en los barrios bajos... ¿Entiendes? La ignorancia... La falta de higiene, los vicios, el alcoholismo, la pobreza, la miseria... Ay no, la miseria huele horrible. Gas. ¡Qué pobreza! Eso está lleno de miseria. Todo es súper sucio. Total. La pobreza es un vicio. Son pobres porque quieren ser pobres. Esos residuos se dejaron llevar. La borrachera, la pereza, ¿sabes? La miseria es la madre de todos los vicios. Entonces podríamos decir que el vicio es el padre de toda la miseria. ¿Pero ustedes de verdad no creen que pueda venir acá? No, bien. No, no lo creo. No. No somos personas infelices. Exactamente. Si saben que Alexander está muerto. ¿Cómo? ¿Alexander? ¿Cuándo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Si él estaba bien, si estaba mejorando. Está muerto. Pero no por la epidemia. O sea, la epidemia no ingresa a estos hospitales. Tal vez solamente a los hospitales de los barrios bajos. Y de nuevo, puede que los doctores sean los mismos en los hospitales de barrios bajos y los de acá. Pero acá no van a dejar entrar ese virus. O sea, yo te lo aseguro, tú tranquilo, porque aquí no lo permiten. ¿Y por qué murió entonces? ¿Cómo? Fue bastante inesperado. En cualquier caso, no fue por la epidemia. O sea, no mostró ningún síntoma. ¿Él murió porque quería morir? Exacto, lo hizo a propósito. Comediante hasta el final. Es que él se estaba recuperando de algo. Seguramente le fue mal. Es desgarrador, weón. O sea, de verdad, lo necesitaba. Pero es que los amigos son las personas que necesitamos. O sea, llevas mucho tiempo y mucha suerte. Yo no sé si mi esposa vaya a entender eso. ¿Y tu dolor de cabeza está regresando? Es el shock. Yo lo comprendo. O sea, si suenas un poquito cansado, pide. Pues, no sé, ya no tengo migraña en absoluto. O sea, de verdad, vamos a ignorar esas cosas. ¿Papá? Aparte de la vida, es morir. De todos modos, me siento muchísimo mejor. ¿Aló? Pierre, aló. ¿Aló, Pierre? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué ¿Aló? Pasó? ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Aló, Pierre? ¿Aló? Sophie, ¿será que se murió de insuficiencia cardíaca? Ay, no creo, yo creo que solo se desmayó. No creo, yo creo que él se murió. Yo creo que se murió. No creo. No. ¿Qué será lo que le pasó? Si se sentía mejor. No creo. Mm.
aquí estás. No estás muerto. No soy un fantasma. Muchas veces me sorprende que no estoy muerto, pero no lo estoy. Existo y sigo existiendo. Tú no eres del Distrito 21. Se supone que es uno de los vecindarios más afectados. Yo solicité que se creara una barrera, un muro, para evitar que personas como ustedes, que vienen de lugares infectados, se acerquen a distritos como el mío, que son los menos afectados. ¿Cómo te escabulliste? Pero no te estoy haciendo nada. Sí. Y a este paso le voy a avisar a la policía. Vine aquí por el bien de la colonia. Soy yo el que cuida la comida, el que cuida la compota, porque la fruta está prohibida. Es más, tranquilo. Aquí está mi pase. Tranquilo. Miro su licencia desde lejos. Con eso me basta. Más bien... ¿Cómo está la familia? Tranquilo, tranquilo. Algunos viven. Y otros no. Tengo una pregunta. ¿Cómo es posible que delegaran como ministro a alguien del Distrito 21? En todo caso, apártese de mí. Manténgase a 3 metros de distancia, ¿sabe qué? A 5 metros mejor, para que ninguna de sus bacterias pueda acercarse. ¿Y cómo está la familia? Nadie en mi casa está enfermo o ha muerto. De hecho, no se reportan casos en ninguna de las 12 casas de mi cuadra. Nadie puede saber lo que puede pasar mañana. No me pasará nada a mí ni a mi familia. No te me acerques mucho. Provienes de un lugar poco salubre. Pareces muy tranquilo. ¿De dónde viene tanta confianza en estos momentos de catástrofe? No es brujería. Los enfermos, los moribundos y los muertos son o han sido imprudentes. Lo único que hay que hacer es mantenerse alejado de la multitud. Solo hay una norma. Mantenerse alejado de los enfermos. ¿Qué he hecho yo? Me mantengo alejado de personas que, como tú, sin haberse enfermado, se mantienen cerca de los enfermos. Solo no hay que tener malas visitas. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasaría si yo fuera un enfermero, o un médico, o un hombre de saco y corbata? ¿Ah? ¿Usted qué haría? Pues... yo... renunciaría. Pero no es el caso. Yo recibo dinero de mis anualidades. Lo demás lo dejo a otros oficios. No toco ningún muerto. ¡Maldito! ¡Tienes suerte de estar vivo! Claro. Bien vestido y bebiendo una copa de vino. Sin tener una certeza de quién está vivo y quién no. A ver. Tengo estilo. No me acerco a los enfermos ni a los muertos, estoy a salvo. Me mantengo alejado de las enfermeras, de los médicos. Además, compro mi comida en las tiendas. Comida de primera calidad. No me puede pasar nada. Estoy a salvo. No me ha acercado a ninguna persona que presente signos de peligro o
algo así. Se acabó. Ya que lo mencionas, antier te vi cenando en un restaurante francés. En la misma mesa, junto a Daniel. ¿Y qué pasa? Simplemente un amigo con el que estaba haciendo negocios. Es gordo y está bien. Él toma las mismas precauciones que yo, entonces no entiendo cuál es el inconveniente. Todas las personas en este gabinete no han presentado alarmas ni señales de enfermedad. Entonces, no veo por qué preocuparse, no entiendo tu punto. Ya veo. ¿Cómo así que ya veo? Solamente es una palabra. Mantente alejado de mí. Un momento, ¿no me estarás diciendo que Daniel está...? No. No tengo nada que decir. Dime qué significa que no tienes nada que decir. No tengo nada que decir. Que me digas que qué significa que no tienes nada que decir. No te me acerques. No me hagas repetírtelo. Dime, dime. ¿Acaso este caballero, este amigo con el que estaba, acaso... ¿Acaso él está enfermo? No. No está enfermo. Ya no lo está. ¿Cómo así? ¿Se curó tan rápido? Tampoco. Está muerto. No, no, no. Quizás se murió de un ataque al corazón o... Tal vez se suicidó, hay que verificar. ¿Quieres la verdad? Pues murió por la enfermedad. ¿Eso significa que yo también voy a morir? Por tercera vez, aléjate de mí. Milagro, estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy. ¿Qué está haciendo afuera? ¿Qué está haciendo afuera? No, 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 no. Un momento. No haga ruido. Shh. No me voy a callar. Cálmese. No me voy a callar. Por favor, sí. ¿En lo que estamos? Escúcheme un momento. Nadie puede salir de las casas. Nadie. Le voy a explicar. No estoy afuera por nada. Yo sé la situación que está pasando. Yo sé lo que está sucediendo. Pero escúcheme, escúcheme. No me voy a callar. Por favor, sí. Mire, es que desde hace días no tengo nada que comer. Entonces no he podido alimentar al bebé. No le he podido dar seno porque yo tampoco he podido comer. Ya vi. Lo que usted quiere es contagiarnos. Eso es lo que usted quiere. Por favor. Pero yo no lo voy a permitir. Su hijo me importa un comino. Por favor, no se lo haga a mi hijo. Mire, tenga consideración de él. Lo que se le hace a la gente. Mire al niño, por favor, mire al niño. No me haga esto. Me está obligando a hacerlo. No, por favor. Por favor. No.
a quedarnos en casa o tendremos que atenernos a las consecuencias. Decreto 457, firmado por el presidente y los 18 ministros de su gabinete, establece el aislamiento preventivo obligatorio, cuarentena, de todas las personas habitantes de la iniciativa de la República Nuevo Mundo durante los 19 días para enfrentar el virus que nos azota. Debo repetirlo antes de que lo olvide. La enfermedad se propaga rápidamente. Los síntomas más habituales son los siguientes: fiebre, tos seca, cansancio, molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. Adoptadas y las instrucciones dadas se verá sujeto a sanción de tipo penal prevista en el artículo 368 del Código Penal del Nuevo Mundo, es decir, incurrirá en prisión de entre 100 años a cadena perpetua, lo que ocurra primero. Todo va bien. ¿Quién tiene el desinfectante? Yo, señor. Muy bien. ¿Quién tiene el aceite que previene el mal? Yo, señor. Oh, excelente. Recuerden ungir todo en una sola unión. ¡Dense prisa! No es suficiente rociar. ¿Qué pasa con el tono? ¿Qué pasa con los polvos?
¿Qué pasa con el rocín? ¿Y qué pasa con el azufre? Ahí están. Nos frotamos. Perfecto. Aquí está el azufre. Nos frotamos. Excelente. Tráeme mi comida. ¿La han limpiado bien? ¿La han desinfectado bien? Sí, señor, con el producto que recomendó. Todavía huele a comida. ¿No han puesto suficiente desinfectante? Y todavía sabe a comida. Es que ustedes no han entendido que siempre tienen que desinfectar todo. No importa si la comida ya no sabe. No importa. Lo importante es que estemos a salvo. Si no fuera por ese calor, la epidemia seguramente sería menos severa. Claro, el calor. También hubo lluvias calientes. Sí, también hubo lluvias cuando fuertes. Haya nieve y hielo, eso hará que la enfermedad desaparezca. Señor, ya no tocamos las campanas para los muertos. Hay demasiados y no hay tiempo. Es para tranquilizar a la población. Así que aléjate de mí, que me vas a sofocar. La distancia es higiénica. ¿Cerraron bien las puertas? ¿Cerraron bien las ventanas? Ni siquiera se puede deslizar una aguja debajo de la puerta. Ni siquiera debe entrar una aguja. Todo está cerrado. Tenemos fruta y tenemos agua. Por supuesto, nadie puede entrar y nadie puede salir. No mires por la ventana, que ahí está todo el mal. No mires. Esa maldita brujería entra por la ventana y es que está todo el mal. Vamos, no te quedes ahí. Limpia, desinfecta. ¡Vamos, vamos! No tengas miedo de rociar la comida. Sí, sé. Sé que sabe mal. Pero ten en cuenta algo. Con eso, el espíritu maligno no puede entrar. Y esa maldita brujería que va por las grietas no puede entrar. No importa que sepa mal. Solamente desinfecta. Lo piensa, señor. Viene a través del pensamiento. Piensa que no entra. Vamos, piensa que no entra. Todo está en la mente. Piensa que no entra. Vamos. Piensa que no entra. Todo está en la mente. Piensa que no entra. Somos inmunes. Somos invencibles. ¡Vamos! ¡Dígalo! Somos impenetrables. Eso es. Soy impenetrable. Díganlo. El mal no puede alcanzarnos. Soy impenetrable. Soy una gran muralla. Soy impenetrable. Todo está bien. Todo está bien. Sus ojos se sonrojan. Porque soy una muralla. Su cara es azul. Ay, no, las palmas de sus manos se vuelven negras. Soy impenetrable. Soy una gran muralla. Soy impenetrable. Soy impenetrable. Todo.
todo está bien, porque soy una muralla. Todo está bien, porque soy impenetrable. Soy una muralla. Estos son los signos del mal. Soy impenetrable. Soy una muralla. Soy impenetrable. Thank you.